Gallar, falta ese medio punta que tanto quería, que tanto buscaba Guede. Finalmente es el Málaga el que la pone en juego y ha sido Loren el que ha echado a rodar ese balón y sin embargo ha preferido esperar y tener otra segunda oportunidad como esta que está teniendo. Ojo al remate de Víctor Olmo, pero fíjense hasta dónde aparece Víctor Olmo. Allá va el 40 demostrando su potencia, su calidad. Ojo, lo vertical, busca esa parte izquierda para Víctor Olmo. No llegó por unos centímetros Loren. Dentro del área el Jerez, dos jugadores esperando el centro. Ahí vemos el remate de Simeone. Cómo se lleva las manos a la cabeza. Se busca son otras cosas, la gente también quiere empezar a ver al equipo. Generar ocasiones, más fluido que... Racines, finalmente era... ¡Ojo! A Carlos López, al final ahí se puede hacer un lío. ¡Gol del Jerez! ¡Qué lástima! ¡Qué pena! Lo estamos diciendo con la serenidad, con la tranquilidad, con la valentía que estaba afrontando todo este tipo de acciones. Esa presión del Jerez que finalmente vamos a ver quién ha sido el autor del gol. Porque parece que ha sido el propio Simeone. Ahí lo ven con el dorsal número 19, que pone en este minuto el 1-0. Ahí vemos cómo pierde el equilibrio en la presión Carlos López al intentar salir hacia la parte izquierda. También era muy blandito el envío por parte de Musa. Pero qué pena, ¿no? Porque ya saben que esto afecta muy mucho a la moral de los jugadores y sobre todo a alguien tan joven como Carlos López. Sí, pero bueno, tienes que estar hecho para esto y más si eres portero. Otro tiro de esquina que irá, imaginamos, cerradito como el que acabamos de ver. ¡Ojo! Tanto que ha tenido que aparecer Carlos López. Va el envío para Itán, quiere llegar el internacional en las categorías absolutas por Marruecos y finalmente en las categorías inferiores cuando se produce el final de este primer tiempo. Hemos llegado hasta el minuto 48. No creo que les vaya a dar el partido completo, aunque ya veremos. Estaría bien. Como... Lo hace por la parte izquierda, desde donde llegó el tanto en el día de ayer. Centro de Javi Jiménez para Itán. Y ya está. ¡Gol! Del Málaga Club de Fútbol. Llega el primero de la tarde. Llega el primero del Málaga sobre el Municipal de Chapín. Que a ver, ahí aparecía Pepe Rincón, ojo al balón. Se viene el Jerez, ¿para dónde Manolo Reina? Al tiro de Eric Aguado, pero no ha acabado aquí la acción. Y lo intentaba ahora de tijera el atacante del Jerez. Pero es Bello el que juega para Navas. Se prepara el 7, le pega cerca de la... De la meta de Manolo Reina. El rectángulo de juego. Ojo al recién incorporado Álvaro. La pone, tiene que aparecer Esteban Burgos. Era Salvi con el 23 el que buscaba esa acción. Fran tiene por dentro a Jozabed. ¿Lo ha visto? No. Pone el centro Adrián López. Salta la gana. Le queda a Jozabed. Ojo al 19. Que se la deja Genaro. Bueno. ¡Golazo del Málaga! Sensacional disparo de Genaro que pone el 1-2 en el minuto 92. Lo acabamos de decir. Todo conducía a los penaltis, pero una vez que lo habíamos dicho, el 1-2 podía llegar y así ha sido. Sensacional la acción que arrancó en la parte de atrás con Unai Bustinza. Esa apertura para Juanfran. El lateral llegó hasta el final. Sirvió en bandeja para que Adrián López, en segunda instancia, la pusiera para que Jozabed la dejara con musiquita y Genaro solo tuviera que colocarla. Y de falso extremo por momento. Y bueno, se acaba el partido. Que aunque no ha disputado ningún minuto en el día de hoy, va a recoger como capitán de este Málaga Club de Fútbol este título, este trofeo de la vendimia, que supone la tercera victoria del Málaga Club de Fútbol en esta pretemporada, en su séptimo partido. 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas, lo que acumula el conjunto de Pablo Guede, que ahora regresa a Málaga después de ese stay de 10 días en Estepona
para encarar la última fase de la pretemporada, a escasos 15 días para que arranque la competición. Nosotros